rats are here. And so it begins. Rescue mission is over. Hold on, Rebus. We are inbound. I have you, Beasel. LZ is hot. Copy that. It's go time. Yeah, let's move. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bienvenidos a un video donde vamos a estar viendo la hoja de ruta oficial. Y ahí les voy a comentar unas cuantas cosas que, bueno, la verdad están bastante, pero bastante bien interesantes. Y bueno, en este caso, pues bueno, está aclarando algunos temas, unas dudas y viendo un poco a fondo lo que sería el nuevo pase de batalla. Ahí se ven unos proyectos de arma y bueno, que van a estar gratuitos si obviamente tienes el pase de batalla. En fin, espero que les guste el video y nos vemos para la próxima. Adiós. Ok, gente, vamos a empezar viendo que la hoja de ruta está bastante, pero bastante claro lo que quieren dejar esto para lo que sería inicios de la temporada. Como podemos ver, tenemos un teaser de lo que vendrá para Verdansk. Ya mucha gente pensó que esto era nuevo mapa, pero tranquilos, no es nuevo mapa. Se trata de un posible evento que ya está prácticamente el 50% completado, en tema de que ya se han descubierto scripts donde dice que el fin de Verdansk se acerca para el 11 de marzo. Ya quédense con esa fecha, el 11 de marzo, un día después del aniversario de Warzone. Y bueno, quédense con esa fecha que ahorita la vamos a comentar completamente. Como podemos ver aquí, cosas que, bueno, la verdad casi nadie le interesa, como mapas de multijugador, una nueva racha de puntos y bueno, en fin, unas cosas ahí que la pusieron ahí de extra para rellenar el cuadro, pero en fin, lo que importa, nuevo modo de juego de Warzone 1 y 2. Esto para Verdansk y esto para Rebirth Island. En este caso, resurgimiento extremo. En este caso vamos a estar en la isla de Renacimiento con muchos más jugadores, el doble de jugadores que tenemos regularmente en una partida, o sea, 90. La verdad, esto va a estar un poco caótico. Yo diría que nos tendrían que poner ya con nuestras armas o incluso una arma mejor para podernos defender, porque una pistola y 90 personas está un poco complicado, la verdad. Pero bueno, en fin, tenemos otro modo llamado exfiltración. Este todavía no sé de qué se trata. Si encuentro alguna descripción sobre este modo de juego, se las dejaré en pantalla. Pero bueno, por el momento no sé de qué se trata este modo de juego. Bueno, la racha de puntos, los nuevos modos de juego, que esto, bueno, la verdad está un poco interesante, como juegos de armas y stockpile. Y bueno, en este caso stockpile, para el que no sepa, era un modo de Black Ops 3, creo que era. Y en ese caso tenías que agarrar unas chapas y llevarlas a un punto en específico del mapa. Así que, bueno, está bastante bien para ser un modo de juego. Nos pasamos para el otro lado porque aquí está la pista del 11 de marzo. Como les dije, el 11 de marzo se acerca el fin de Verdansk. Eso vi en varios tweets de fuentes de donde se encontraba ese script. Y bueno, como podemos ver, ahí va a haber un evento de Black Ops Cold War y de Warzone del 25 de febrero, que es cuando sale la temporada, al 11 de marzo. Así que ya saben que el 11 de marzo acaba esto y adivinen qué puede pasar. Sí, el nuevo aniversario de Warzone.
Me imagino que ponen al 11 de marzo para poner una fecha y que la gente logre completar todos los desafíos, pero en fin, en ese caso sería hasta el 11 de marzo. Al día siguiente posiblemente ya tengamos un evento disponible o incluso el mismo día, un evento sobre el aniversario o un nuevo posible mapa. Así que ojo y atento. Y bueno, me salté esta pantalla más grande porque, bueno, era un poco más importante esto comentarlo abajo. Y dice una nueva experiencia de zombies llamada Outbreak. Y bueno, esto en resumen sería un mundo abierto, zombies y bueno, caos y un mapa gigantesco. Así que ahí lo dejo. Pueden ver en el trailer del inicio que les puse cómo va a ser más o menos. Tenemos nuevas armas, la FAR-83, que es la Galil de Black Ops 1, la LS-10, un subfusil, un machete, una pala, una ballesta y lo que tenemos aquí es un sniper, ¿vale? Este sniper la verdad se ve bastante bien porque va a ser muchísimo, pero muchísimo mejor que el HDR, porque va a tener una muy buena velocidad de bala, o bueno, al menos eso es lo que dice la descripción, y está destinado para largas distancias, así que teniendo en cuenta cómo son de precisos los de snipers de Cold War por el tema de los cañones y tal, posiblemente esto sea la competencia del HR y le gane y podamos hacer tiros mayores a 1000 metros. Así que por el momento, gente, quedémonos con la idea de que esto va a ser el pedazo de sniper. Así que bueno, continuamos con otra de las cosas importantes, que esto va a ser un cambio donde vamos a tener ya blueprints, o bueno, lo que sería proyectos de armas, donde van a estar reactivos hacia las bajas o hacia lo que ponga el juego, ¿no? En ese caso regularmente son camuflajes reactivos hacia las kills. Por ejemplo, si te haces 5 kills, vas a tener el camuflaje en color verde. Si lo tienes en 10 kills, el camuflaje color rosado. Y si lo tienes en 15, va a estar de colores. Algo así como fuera el diamante de Black Ops 4, donde pues cada rato hacías kills y cada rato iba cambiando de colores. Ahora tenemos lo que serían los nuevos operadores, donde podríamos casi conformar que Samantha, ¿vale? Samantha Maxis va a estar para el pase de batalla. ¿Por qué? Porque no dice que va a estar in season, o sea, a la mitad de la temporada, sino que va a estar y al inicio. Puede que también salga como un paquete, pero yo pienso que va a ser de pase de batalla, porque al lado está Naga, que ya sabemos que va a ser la skin de nivel 100 del pase de batalla. También tenemos lo que sería nuevos prestigios de nivel, que creo que llega hasta el 2000 o el 1500, algo así. Y bueno, eso pues obviamente se lo vamos a dejar al vicio del salón. Y tenemos lo que sería el Valor Battle Pass, que nos va a hablar, donde vamos a desbloquear hasta 100 niveles de nuevo contenido. Esto es bueno, es típico. Acá podemos ver la LS-10, podemos ver acá una M16, acá una QVZ, una MP5 en oro. Acá podemos ver lo que sería otra vez la LS-10, y esto creo que es una un sniper o algo así. Bueno, en fin, esto va a ser otra arma que la verdad no logro reconocer desde ahí, pero bueno, en fin, tenemos a Naga en lo que parece ser su último estilo. Pero bueno, gente, esta fue toda la información del día de hoy. La verdad, espero que les haya gustado. Ya saben que anteriormente subí un video, y bueno, si les gustaría pasarse por el video, estaría bien, la verdad, estaría bien. Está el link en la descripción y también el link de mi Discord para que se unan. Así que si quieren avisarse de todos, absolutamente todos mis videos y directos, únanse a mi servidor de Discord, donde bueno, vamos a ver si podemos estar un poco más activos. Nos vemos, adiós.